a partir de ahora estamos grabando esta sesión y os voy a mandar la sesión, la presentación y la grabación a vuestros correos electrónicos, espero esta misma noche, ¿de acuerdo? Pues como ya son las 7 o'clock, que dicen los ingleses, vamos allá con la presentación y con esta parte de contenido. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de neurociencia de la lectura, de qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, cuando un lector experto lee. En segundo lugar, vamos a hablar de las etapas de aprendizaje de la lectura. Y por último, vamos a hablar de metodologías, de corrientes, de filosofías de aprendizaje alrededor del mundo de la lectura. Vamos a hablar de las dos grandes corrientes en relación a este aprendizaje. Vamos a validarlas, vamos a hablar de pros y contras y vamos a daros un poco, creo, un poco de luz en la organización de todo este aprendizaje desde el punto de vista, teniendo en cuenta todo lo que hoy sabemos que nos dice la neurociencia. Vamos allá, pues. Vamos a hablar, en primer lugar, de qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando leemos, cuando un lector experto lee. Mirad, una cosa que siempre digo, los que soléis venir a mis sesiones sabéis que tenemos un enfoque claro y tenemos clara que la neurociencia es, o la neuroeducación nos tiene que dar una brújula, un pequeño mapa para orientarnos. ¿Por qué y por qué pensamos esto? Porque al final comprender qué es lo que ocurre aquí dentro nos tiene que dar muchas pistas de lo mejor que podemos hacer para enseñar. Y por tanto, el conocimiento neurológico aplicado a la educación nos parece muy importante. En relación a esto y en relación a la lectura, dos grandes ideas. La primera de ellas, si bien la escritura y la lectura tienen 5.000 años, por lo menos que sepamos, unos 5.000 años de existencia, aún esto no es suficiente para que haya creado una huella genética. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien estamos preparados para el habla, para el lenguaje, y se observan en niños menores de 6 meses, cuando aún no han desentrañado el código del lenguaje, ya se observa actividad neurológica en las redes del lenguaje, no existe una red neurológica específica para la lectura. No viene, digamos, el cableado, no viene de serie. ¿Y esto qué implica? Esto implica que para acceder al hecho lector necesitamos reciclar una parte de mi sistema para poder acceder a la lectura. Por tanto, el proceso de aprendizaje de la lectura desde el punto de vista neurológico es un proceso de gran calado porque implica reciclaje neurológico. En segundo lugar, la lectura no ocurre en un área concreta, sino que la lectura, acceder al hecho lector, implica la interacción de múltiples estructuras neurológicas y, por tanto, una gran movilización energética. Veamos cuáles son estas múltiples estructuras. Para que veáis pintado, estas son todas las áreas que se activarán durante la lectura. Empezamos por el principio, por esta entrada visual en la región occipital. ¿Qué ocurre en este circuito visual? Este circuito visual, obviamente, es el inicio del proceso lector y es la entrada de información que he visto impresa dentro del sistema neurológico. Y aquí ocurren dos cosas que tienen una importancia capital y que luego, si queréis, lo hablamos en detalle, pero que tendrán, yo diría, una importancia clave en el proceso del aprendizaje. Primera de ellas, lo primero que hacemos con esta información que ha entrado en el sistema es normalizar la palabra. ¿Qué quiere decir normalizar la palabra? Quiere decir que generamos un código fuente por cada palabra. Me da igual el leer en mayúsculas, en minúsculas, en letras de colores, en distintas tipografías, porque lo primero que hace mi sistema es normalizar. No sé si habéis visto, hace un tiempo corría un ejercicio por redes en el que había, luego os lo busco en la parte de preguntas, hay un texto y la mitad de las palabras de este texto no son letras, no son números.
y a ti te dicen, puedes leer este texto, en la primera segundo dices, pero al segundo segundo empiezas a poder leer este texto. Es decir, ¿qué está haciendo tu cerebro? Está normalizando esta palabra. Es capaz, incluso, aunque no haya letras, de normalizar esta palabra, de generar un código fuente y acceder a la significación. Por tanto, esta normalización de la palabra es vital, porque aquella idea muchas veces que tenemos detrás de que a lo mejor hay distintos tipos de letras que me ayudan a leer mejor, etc., no es verdad, porque lo primero que hacemos es generar un código fuente. Segunda gran idea, también importantísima, que ocurre dentro del circuito visual. ¿Qué es lo que hacemos? Descomponemos la palabra. Neurológicamente hablando, el proceso de lectura es la descomposición de la palabra para volver a componer esta palabra para acceder a la significación de esta palabra. ¿Y cómo descomponemos esta palabra? Esta palabra la descomponemos a tres niveles: morfemas, sílabas y, por último, fonemas. Por tanto, descomponemos, lo primero que hacemos, normalizar y descomponer la palabra morfológica y fonológicamente hablando. Por tanto, aquella idea de que leemos palabras como un todo es una falacia, porque lo primero que hacemos justo entre la información en el sistema es descomponerla. ¿Qué más ocurre? Esta información, ¿qué hacemos con ella? Pues viaja a esta parte que veis pintada en rojo, en la región ventral occipotemporal, en una área que la llamamos la caja de las letras, letterbox. ¿Y qué es esta caja de las letras? Pues mirad, esta caja de las letras justamente es el área que reciclamos para poder acceder a la lectura. Es un área que las personas que no son lectoras sabemos que está encargada de detectar las distintas fisonomías de las personas, incluso creemos que está también encargada de fijar en las formas geométricas, ¿de acuerdo? Pero cuando empezamos el proceso lector, esta área se recicla para permitir el acceso a la lectura. ¿Y qué es lo que hace? Toda esta información que ha venido tratada a través de la entrada visual la conecta con las redes del lenguaje, que son estas que veis pintadas en verdes y naranja. Y esta red de y esta caja de las letras, ¿qué más hace? ¿Cómo conecta esta información? En esta caja de las letras se crea una gran biblioteca de palabras que han venido descompuestas a través de la entrada visual, y a medida que van entrando palabras se van almacenando dentro de esta gran biblioteca jerarquizada de la caja de las letras. Y en función del tipo de palabra, en función de si la palabra que entra la encontramos ya en la biblioteca de la caja de las letras o no, la caja de las letras decide hacia cuál de las dos redes del lenguaje la vamos a enviar. Las redes del lenguaje son dos, y en un lector experto trabajan siempre en una lectura de manera coordinada. Lo que ocurre es que depende de la palabra que estemos leyendo, la vamos a leer por una ruta o por la otra. Los lectores expertos no somos conscientes de qué ruta estamos leyendo las palabras, a no ser que sea una palabra muy complicada que no hemos leído nunca. ¿Cuáles son estas dos rutas? Por un lado está la ruta léxica o la ruta directa, que es, ¿qué es lo que hace? Compone la palabra, accede a la significación y después a la producción fonológica, versus la ruta fonológica. ¿Qué hace la ruta fonológica? Compone la palabra, accede a la producción fonológica y después trata de acceder a la significación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unas las leemos por la ruta léxica y otras por la ruta fonológica? Aquellas palabras que la caja de las letras ya ha encontrado varias veces dentro de su gran biblioteca, las va a enviar a través de la ruta léxica o ruta directa. Aquellas palabras que no conocemos, que no están en mi biblioteca, las leeremos por la ruta fonológica. Y ahora os pregunto, ¿qué ocurre con los primeros lectores? Pues con los primeros lectores lo que ocurre es que la leen por ¿cuál ruta? A ver, chat, ¿qué ruta creéis que activa los primeros lectores?
fonológica. Ruta fonológica. Correcto, correctísimo. ¿Por qué activa ruta fonológica? Porque la gran biblioteca está, entre comillas, vacía, no hay información. La única ruta, porque es un área que reciclamos, la única ruta que se activa durante una lectura, la única ruta que se activa en lectores noveles, cuando aprendemos a leer, es la ruta fonológica. No activamos la ruta léxica. ¿Cuándo? Empezamos a automatizar, y desde el punto de vista neurológico, ¿qué quiere decir automatizar? Quiere decir que esta caja de las letras está activa, que esta caja de las letras empieza a activar su biblioteca. Ahora sí, empezaremos a activar la ruta léxica. Por tanto, en primeros lectores, durante el proceso de aprendizaje de la lectura, la única ruta que se activa al inicio es esta ruta fonológica. ¿Cuál es todo esto, este pequeño repaso de lo que, cómo funciona el cerebro lector? Está extraído, por si a alguien le interesa, de los estudios de Stanislas Dehaene en materia de neurociencia de la lectura. ¿Cuáles son las principales etapas del aprendizaje de la lectura? Y esto ya no es de Stanislas Dehaene, sino que es el modelo de Uta Fritz, que cuadra, como veréis ahora, con lo que nos dice Stanislas Dehaene. Uta Fritz nos habla de tres grandes etapas. Primera etapa, etapa previa a la lectura. No es un inicio de la lectura, es una etapa prelectora y es una etapa que se da únicamente en métodos globales, en métodos que trabajan sobre la palabra y que trabajan la lectoescritura a través de la palabra como un todo. Es la etapa pictórica, es la etapa, por tanto, que trata de apelar al sistema. Perdonad, al sistema visual. ¿Qué es lo que ocurre aquí? No iniciamos lectura, sino que lo que ocurre en nuestro sistema visual es que intenta reconocer la palabra como un objeto, como un dibujo. No es capaz de, no ha empezado esta etapa de reciclaje neuronal y no hemos activado esta caja de las letras. Utilizará todos los elementos disponibles, el rasgo, el color, la orientación de la letra, el tamaño de la fuente. Es el momento de que si el niño o la niña ha visto su nombre escrito 2000 veces en un cartel en un tipo de letra, será capaz de reconocerlo, pero, por ejemplo, si le cambiamos el tipo de letra, ya no será capaz de reconocerlo. No es porque haya una letra que le es más fácil que la otra, no. Es porque este niño o esta niña tiene un vocabulario visual y ha tratado esta palabra como un objeto. Al cambiarle la forma de las letras, piensa que es otro objeto. No es porque haya tipografías más fáciles de identificar que otras, sino porque no ha iniciado este proceso y simplemente estamos trabajando a nivel de vocabulario visual. Depende de la pericia del niño o la niña, podemos tener un vocabulario visual más amplio, un vocabulario visual más estrecho. Insisto, esta es una etapa prelectora, no hemos iniciado el proceso en este momento y es una etapa que se da principalmente en los métodos globales. Los métodos analíticos no van a trabajar esta etapa pictórica. Ahora sí, la etapa en la que se inicia el proceso es la etapa fonológica. Es en el momento que empezamos a revolucionar, inicia esta revolución neurológica de reciclaje neuronal activando esta caja de las letras. Ahora es el momento del análisis, es el momento en el que pasamos a analizar las partes de la palabra y, por tanto, activamos este conocimiento fonológico. Un dato clave aquí y que tenéis que tener muy clave. Muchos estudios, y hoy no hablaremos de ello, pero en varias, los que habéis venido por aquí varias veces en las sesiones de fonología que hablamos específicamente sobre fonología, lo hemos hablado varias veces, pero el dato es el siguiente. El 35% de los niños, es decir, pero el 35% de los niños sin un entreno fonológico específico no adquieren
las habilidades fonológicas mínimas para iniciar un proceso de lectoescritura con éxito. Aquí os cito a José Moraes, que demuestra también en sus estudios que el conocimiento de conciencia fonológica no es automático y requiere una enseñanza explícita. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que hay determinadas metodologías que hay, y ahora lo hablaremos cuando hablemos de las filosofías o las corrientes de pensamiento alrededor del mundo de la lectura, que entienden que partiendo de la globalidad, ellos de manera autónoma llegarán a las partes. A algunos, obviamente, sí llegarán a las partes, pero hay un porcentaje importante que no va a llegar. Y son estos que muchas veces me preguntan, es que no sabemos qué hacer, es que sí, a los que vemos que muestran dificultades sí que les enseñamos fonología, y luego yo os pregunto, ¿y por qué no se lo enseñamos a todos? ¿De acuerdo? Porque es la gran habilidad prelectora clave en esta etapa número 2, en esta etapa de reciclaje. Es aquella habilidad que necesitamos activar para iniciar este proceso, para activar esta caja de las letras. Visto la etapa número 2, que es esta etapa del inicio de la decodificación y en la que únicamente se activa esta ruta fonológica, luego hay la tercera etapa, que es la etapa ortográfica, que es la etapa en la que se activan las dos rutas de la lectura, no solo la fonológica, sino empezamos a activar la ruta léxica. ¿Por qué empezamos a activar la ruta léxica? A ver, porque nuestra caja de las letras ya empieza a tener información. Entonces el sistema, una vez entra la información, es capaz de cotejarlo con esta biblioteca de la caja de las letras y aquellas palabras que hemos leído muchas veces y ya están dentro de mi biblioteca, las voy a mandar hacia esta ruta léxica o ruta directa. En el momento que empezamos a activar esta ruta léxica, vamos a notar una cosa clarísima, que el tiempo de lectura de una palabra ya no depende tanto del número de fonemas que tenga la palabra, sino de si la palabra es conocida, la habíamos leído antes varias veces, o es una palabra nueva. Mónica me dice que se ha... ¿Me he ido? ¿Me seguís viendo todos? ¿Hola? Vale, gracias por contestar. Vale, gracias. A aquellas personas que de repente yo me voy, si veis que es una cosa vuestra, o sea, a mí en teoría el sistema te avisa cuando no tienes suficiente comunicación, suficiente red. Por ahora no me avisa. Entonces, si os ocurre esto, que de repente me veis entrecortado o me escucháis entrecortado, muchas veces, no sé explicar muy bien por qué, pero si salís de la sala y volver a entrar, no hay limitación, es decir, podéis hacerlo, a veces se soluciona, ¿de acuerdo? Gracias por contestar. Lo que os decía, la manera que vemos si estamos ya en esta etapa ortográfica es el tiempo de lectura, pero no el tiempo de lectura en absoluto, no tienen que leer X palabras en tantos minutos, sino el tiempo de lectura referido a qué? Referido al tipo de palabra y al número de fonemas. Cuando una palabra, aunque sea más larga, si yo la conozco, la leo más rápida que una que aunque sea más pequeña no conozco, es que estoy, ahora sí, activando la ruta léxica. He empezado a activar la ruta léxica. La fluidez lectora, neurológicamente hablando, ¿qué es? Es la coordinación de las dos rutas de la lectura, de la ruta fonológica y de la ruta léxica. Seguro que muchos conocéis programas de entreno lector, se han usado mucho en niños que presentaban algún tipo de dificultad, como dislexia, como pueden ser Diffing o Blinding. Estos dos programas funcionan en esta base, con esta idea. Funcionan con la idea de medir tiempo de lectura, pero en función de la longitud y de si la palabra te la he presentado muchas veces o no, y tratan de identificar si estamos pasando, dónde estamos, si seguimos en fase 2, digamos, o hemos pasado a esta,
etapa ortográfica. Dicho todo esto, ¿qué principales metodologías hay? Hay dos grandes metodologías en relación o filosofías, yo diría más que metodologías, que no son metodologías, sino que son corrientes de pensamiento, que han influido o influyen mucho en la manera que cómo acabamos bajando todo esto al aula, ¿no? Al final a los niños. Uno son las metodologías globales y la otra son las metodologías analíticas o fónicas. Las metodologías globales, ¿cuál es la base? Parten de la palabra como un todo y su justificación, la gran justificación para trabajar sobre metodologías globales, ahora vamos a hablar un poco más de ellas, pero la gran justificación es motivacional, que es significativo, que es mucho más significativo para el niño la palabra que las partes de una palabra. Estoy absolutamente de acuerdo que para aprender a leer necesitamos una parte importantísima motivacional. Aprendemos aquello que queremos aprender. Y para aprender a leer necesitamos estar motivados para la lectura. No tengo absolutamente ninguna duda de ello. Y la neurociencia también nos lo explica esto. Pero difiero, y ahora veréis por qué, o no solo yo, sino que muchos estudios así lo corroboran, luego si a alguien le interesa os puedo dar referencias, y sobre todo la neurociencia lo corrobora, diferimos de que realmente enseñar la palabra como un todo sea motivacional, sea más motivacional. Creo que la gran motivación no viene de enseñar a leer a través de la palabra como un todo, sino que viene del fomento lector previo que hayamos hecho. Esta es la gran motivación por la lectura. Es el amar las historias, es el gusto por las historias, por los cuentos, jugar con los cuentos, etcétera, etcétera. Esto es lo que me está creando una base de recuerdos afectivos, positivos, alrededor del mundo de la lectura, mucho más que me enseñen o que trabajemos a través de la palabra. Los métodos analíticos parten de las partes, se enfocan en en trabajar sobre las partes. La justificación para trabajar a través de un método analítico es que apoyan este proceso neurológico. Es que lo primero que hacemos cuando entra la información en el sistema es separar esta información, con lo cual en realidad nunca leemos palabras como un todo. De hecho, los estudios de microfijación ocular nos dicen que ni siquiera la vemos como un todo, que el todo, la palabra, solo reside en la significación, pero no en la construcción. Avancemos un poquito más para hablar un poco más de los métodos globales. ¿De dónde viene y por qué tienen tanta importancia y son tan influyentes en la mayor parte de sistemas, yo diría, de aprendizaje de la lectura? Los métodos globales beben principalmente de la fuente de De Croly, seamos o no conscientes de ello, y fundamentados en el principio de la percepción sincrética. El principio de la percepción sincrética de De Croly nos dice que entiende que los niños y las niñas hasta los 6-7 años perciben las cosas, perciben el mundo en su totalidad. No son capaces de enfocar la atención en las partes. Y por tanto, como perciben el mundo en su totalidad, la manera que tenemos para apelar a esta motivación, a esta significación, es a través del todo, más que a través de las partes. Así, ¿cómo funciona un método global? Evidentemente, insisto, no es bien un método, sino es una filosofía que impregna muchas maneras ¿de acuerdo? Funcionarían sistemas tipo escribir frases cortas o palabras significativas para los niños, las colgaríamos en lugares visibles, haríamos que ellos las escribiéramos, trabajaríamos, por tanto, hay un enorme trabajo en la fase 0 o en esta fase 1, de este vocabulario visual, hay un gran enfoque en este vocabulario visual, y luego dejamos que el resto de etapas, etapa 2 y etapa 3, sucedan por sí mismas. Es decir, enfocamos toda la atención en la etapa previa,
es decir, en la etapa cero, llamarle así, pictórica, y dejamos que la etapa 2, esta gran etapa fonológica, esta gran etapa de calado neurológico, suceda por sí misma. ¿Vale? Y yo os digo, sin un entreno directo, esta etapa, nos dicen los estudios, que no tiene por qué suceder. Ahondemos un poco más en esta idea de la lectura global, en esta idea de la lectura por palabra completa. Hemos hecho un pequeño resumen de los principales argumentos a favor de, es decir, de esta metodología como la gran metodología de aprendizaje de la lectura. Insisto que creo que la metodología global aporta un concepto importantísimo, que es el concepto motivacional. Otra cosa es que pienso que hay maneras más efectivas de trabajar sobre esta motivación, pero es un concepto muy válido y además es un concepto previo a todo esto, que es este concepto motivacional. Pero más allá de esto, los principales argumentos que se dan alrededor del mundo de la lectura global son la mayor parte de ellos falsos y vamos a justificarlos. Primero de ellos hace referencia al tiempo de lectura. El tiempo de lectura no depende de la longitud de palabras, es decir, nos dice, la metodología global nos dice, oye, aquellas palabras que conozco las leo más rápido que aquellas palabras que no conozco. Y yo te digo, sí, cierto, pero solo cuando ya has activado la ruta léxica, es decir, en el inicio del proceso. En lectores noveles esto es falso, porque la única ruta que activan es la ruta fonológica. Y por tanto, el tiempo de lectura de una palabra sí depende de la longitud de la misma. Y aquí, de lo que estamos hablando, es del proceso, ¿no? De dónde acabamos, ¿no? El segundo, la palabra completa y la significación. Reconocer una palabra completa es más rápido, más eficiente que reconocer la letra a letra. Y yo os diré, esto es falso. ¿Por qué? Lo primero que hace el sistema cuando entra la información dentro de nuestro sistema neurológico es dividirla. Es dividirla, es separarla. Hemos dicho antes que leer era descomponer la palabra para volver a componerla para acceder a la significación de esta palabra. El tipo de letra, otro gran tema, que es luego si queréis hablamos. Somos más rápidos cuando leemos palabras en minúscula que cuando leemos palabras en mayúscula. Falso. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos cuando entra una palabra en el sistema es normalizar esta palabra. No es verdad. Os voy a buscar ahora, mientras escribís preguntas, os voy a buscar el ejemplo porque, y veréis de lo que estoy hablando cuando hablo de esta normalización. ¿Qué es lo que ocurre en relación al tipo de letra? Que hay cómo este proceso, en esta etapa número cero, en esta etapa pictórica, en la mayor parte de los sistemas, les damos un lápiz y un papel a los niños y les hacemos escribir, les hacemos escribir su nombre, copiar palabras, etcétera, etcétera. Es más fácil. Evidentemente, a la mano, a nivel motricidad, hay tipos de letra que son, a nivel motricidad, más fáciles que otro. Pregunta, inciso, ¿por qué hacemos copiar palabras, ya sea el nombre o ya sea las palabras X? ¿La hacemos copiar como inicio de la lectura? ¿Cómo pensamos que haciendo copiar estaremos pasando esta fase 0 a la 1? ¿O usamos la copia para ejercitar la mano? Si usamos la copia para ejercitar la mano, perfecto. Otra cosa, pienso que hay maneras mucho más efectivas, mucho más interesantes, mucho menos tediosas y mucho más motivacionales que la copia. Pero si pensamos que la copia va a servir para pasar de una fase pictórica a una fase fonológica, no, la copia no nos va a servir. Y por tanto, el tipo de letra que presentemos nada tiene que ver con el inicio de esta decodificación. ¿Por qué? Porque normalizamos las palabras. Recordar, generamos un código fuente, mes independiente. Los errores ortográficos. Los errores tipográficos que respetan el contorno general de la palabra son más difíciles de detectar que los que la quiebran.
Los errores tipográficos se presentan por dos motivos principales. Porque hay fonemas que nos cuestan detectar y porque hay grafías que nos cuestan detectar. Pero no porque la globalidad de la palabra sea más parecida o menos parecida. ¿Por qué? Porque para escribir, cuando hacemos escritura natural, ¿cuál es el proceso de escritura? Pienso lo que quiero escribir, pienso cómo suena aquello que quiero escribir, recuerdo este fonema, a qué grafía corresponde y luego lo plasmo. Es decir, el proceso de escritura es un proceso analítico. Estamos en esta fase 1, en esta fase fonológica, con lo cual nada tiene que ver con el contorno global, general de la palabra. Porque para escribir necesitamos analizar, necesitamos pasar a la parte analítica. ¿Cómo funcionan los métodos analíticos? Los métodos analíticos trabajan principalmente, se enfocan desde el inicio, en vez de enfocarse en esta etapa pictórica, se enfocan en las habilidades prelectoras, en las habilidades que voy a necesitar activar en esta fase fonológica. Y son dos estas habilidades prelectoras, y de esto sabe mucho toda la teoría de la alfabetización emergente de Masetti. Nos dice, necesitamos, en primer lugar, necesitamos habilidades de decodificación, y son dos, la conciencia fonológica y la correspondencia grafía fonema, y necesitamos habilidades que me permitan entender aquello que acabo de decodificar, y son las habilidades del lenguaje, son las habilidades narrativas, son las habilidades de sintaxis, y muchas veces en todo este mundo de la comprensión y del lenguaje englobamos también, o podemos englobar también, toda el área del fomento lector y de la motivación por querer iniciar este proceso. ¿Cuál debería ser, por tanto, un proceso y tomarlo como de dificultad creciente? Evidentemente, las etapas se acaban solapando, pero sí hay un cierto orden. Por un lado, iniciaríamos con una parte decidida en materia de trabajo del lenguaje y del fomento lector. Insisto, aprendemos aquello que queremos aprender, y esto tenemos que tenerlo muy claro. En segundo lugar, la gran habilidad que necesitamos activar y muy relacionada con el área del lenguaje y es la conciencia fonológica, es decir, cómo suenan estas palabras. Y cuando tenemos un nivel mínimo de conciencia fonológica, ¿dónde pasamos? A la correspondencia grafía-fonema, es decir, este conocimiento que ya tengo, ahora lo voy a ligar a una grafía concreta. Hoy les explicaba, hoy estaba haciendo una formación y les explicaba, mirar, esto de la conciencia fonológica y la correspondencia grafía-fonema, que muchas veces nos lo mezclamos y tratamos de trabajarlo de manera conjunta, vendría a ser en el aprendizaje matemático, y para que os hagáis una idea rápida, que les decimos a los niños, muy bien, chicos, os voy a enseñar a sumar y a multiplicar a la vez, porque así iremos más rápido. ¿Vale? ¿Verdad que no lo haríais? Nunca enseñarías a sumar y a multiplicar a la vez, porque si no sé sumar, ¿cómo voy a entender la multiplicación o cómo voy a automatizar la multiplicación? Pues esto es lo mismo. Les estamos pidiendo que aprendan a sumar y a multiplicar a la vez cuando trabajamos fonología y correspondencia grafía-fonema de manera conjunta. El conocimiento fonológico, quedaros con esta idea, si no entreno explícito, nos vamos a dejar a mucha gente fuera. Hay mucha gente que no lo adquiere, muchos niños que no lo adquieren de manera automática. Necesitamos trabajarlo de manera explícita. Y cuando tengo un cierto nivel fonológico, puedo ahora sí introducir la grafía. Es, ya sé sumar y ahora me van a enseñar a multiplicar. Y después, todas estas serían las habilidades prelectoras, por tanto, el lenguaje, la fonología y la correspondencia grafía-fonema. Y cuando tengo todo este bagaje, que sería un bagaje prelector, estoy preparado para entrar en esta etapa número 2, o esta que sería la etapa fonológica, con el inicio de la decodificación y la escritura. Hasta aquí esta parte de contenido. Bueno, lo he hecho muy bien hoy de tiempos. Mientras vais,
No baje el tono de voz. mirad, no bajo el tono de voz. Bajo el tono de voz porque me duele la garganta, ¿eh? No, no por nada. Así que nos queda un ratito para contestar preguntas. Simplemente, antes de entrar en la parte de preguntas, dos cosas. Primera, os quiero compartir información de nuestro curso online de habilidades prelectoras. Tenemos un curso muy interesante y súper completo que trabaja todas estas habilidades que os contaba ahora, desde conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema y toda el área del lenguaje. 100% virtual, os conectáis desde el lugar que queréis y en el momento que queréis. Está el material colgado en una plataforma y de manera semanal tenemos unas reuniones a través de esta plataforma. Tiene un formato un poco distinto porque hoy estamos en webinars, cuando hacemos los cursos estamos en reunión, es decir, nos vemos las caritas. Y a través de estas sesiones en las que nos encontramos hacemos, bueno, hacemos una parte más práctica del curso. Es un curso que trabaja todas estas áreas prelectoras de manera clara, desde una parte teórica de comprensión hacia una parte, se mueve también hacia una parte práctica de actividades que podáis vosotros recoger y practicar en el aula o donde estéis trabajando. Es un curso guiado, porque os digo que tiene webinars semanales y tiene una duración de 10 semanas. Lo iniciamos el lunes 8 y si a alguien le interesa, os voy a dejar aquí un segundo, os voy a dejar la ruta para que podáis ver cómo, y os voy a dejar también el enlace a través del chat. Un segundo. A ver si lo vemos. Ahí, vale. Esta es nuestra página, si no la conocéis podéis ir al apartado cursos dentro de lo que es lectoescritura y veréis fomento de habilidades lectoras, es este curso, y aquí en este enlace encontraréis toda la información tanto del programa, etc. Os lo dejo aquí en el chat. Entiendo que, a ver, un momento, ¿lo veis? No, no lo veis porque no estaba. Vale. Monedas, etcétera. No me sé las monedas, todos los tipos de cambio, pero como podéis ver aquí, podéis darle a la moneda y intro. A ver, venga, está pensando, ahora lo veréis, y cambiará la moneda. Y cambiará el precio y os sale la moneda. ¿De acuerdo? Así que si el euro no es vuestra moneda, pues podéis cambiarlo y buscar. ¿Qué más os dejo? Os dejo también a nivel de información, os dejo también dentro de lo que es el blog, podéis filtrar aquí y encontraréis información sobre aprender a leer, encontraréis información sobre fonología, sobre desarrollo del lenguaje, etc. Yo os dejo el blog en general para que vosotros podáis bucear, ¿vale? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto tiempo dura? Mirad. Este curso dura 10 semanas, 10 semanas guiado. Hay 10 semanas de guía y lo que pasa es que como ya nos engancha con lo que es nuestro verano aquí, lo dejamos abierto, lo dejaremos abierto hasta septiembre. Es decir, toda la parte de plataforma la tendréis abierta hasta septiembre para poder consultar la información. Toda la información es para vosotros. ¿Qué quiere decir? Que solo hay que descargar, ¿vale? Solo hay que descargar los documentos de lectura, las fichas de actividades y, por tanto, guardarlo, ¿vale? Los webinars que hacemos, las reuniones que hacemos son también, las grabamos y luego os las mandamos en el caso de que no pudierais asistir, ¿vale? Está el apartado vídeos. También encontraréis en el apartado vídeo información y sobre todo, siempre lo digo en las webinars porque a mí me resulta una herramienta brutal, si tenéis Pinterest, tenemos toda nuestra información, a ver que no lo veo aquí, toda nuestra información ordenada de todos los posts, de los millones de posts que hemos escrito, las webinars que hemos hecho, etcétera, la tenemos todo ordenada en distintos tableros, aparte de información que nos resulta a nosotros interesante de otras personas. Entonces, merece la pena para mí, si tenéis Pinterest, echarle un ojo, ¿vale? Yo os lo dejo porque a mí me resulta
El orden a mí me resulta muy importante y creo que es media vida. A ver, os dejo tableros que creo que os pueden interesar, enlace directo al tablero del desarrollo del lenguaje. Os dejo el tablero de conciencia fonológica y el de aprender a leer. Y también encontráis por aquí el de Montessori, que quizá también os resulte interesante. Pero ya no os dejo. A ver. Conciencia fonológica. Ay, no lo veía. Este es el de conciencia fonológica. ¿Vale? Y este de aquí. A ver si os lo puedo encontrar así rápido. Y si no, vosotros mismos entráis porque hay otro aquí. Este es el de aprender a leer. ¿Vale? Ahí encontráis toda la información que yo creo que también interesante y ordenada. Dicho todo esto, luego también os voy a dejar por aquí mi correo electrónico. Ahí, por cualquier cosa. Venga, vamos a, insisto, si tenéis preguntas, por los que habéis llegado un poco tarde cuando yo ya no lo había dicho, si tenéis preguntas, tenemos un apartado que se llama preguntas y respuestas y os pido por favor que dejéis vuestras preguntas en ese apartado, que es el que voy a consultar yo ahora, ¿de acuerdo? La caja de las letras, vale, Olga me pregunta si la caja de las letras se puede habilitar en adultos analfabetos. Sí, se puede habilitar en adultos analfabetos, por supuesto. La caja de las tenemos una habilidad que interesantísima que se llama neuroplasticidad cerebral, que es la que y la que posibilita que podamos reciclar nuestro sistema en función de los en función de las experiencias que trabajemos. Por tanto, sí, sí se puede trabajar. De hecho, aquellas personas que son adultas que aprenden a leer activan esta caja de las letras. ¿Es posible que los niños estén mezclando estas tres etapas? Es decir, ¿reconozcan alguna palabra pictórica, otra fonológica y otra ortográfica? No, no es posible que mezclemos las tres etapas. La etapa pictórica es una falsa lectura, por decirlo así, y la Uta Fritz, en su modelo, habla de la etapa pictórica en relación a los métodos globales que se enfocan en esta etapa pictórica, y por esto lo he compartido. Pero en relación al proceso, no es el inicio del proceso lector. Entonces, puede ser que estemos en una etapa pictórica. ¿Qué quiere decir si estamos en una etapa pictórica? Que reconocemos aquellas palabras o aquellas letras que hemos trabajado. Punto. Si estamos en la etapa fonológica, evidentemente que reconocemos algunas palabras, pero hemos iniciado este proceso de codificación fonológica. La etapa ortográfica quiere decir que para llegar a la etapa ortográfica, y estas dos sí que son las que trabajan sobre el proceso de alfabetización, para estar en la etapa ortográfica necesito haber automatizado la etapa fonológica, si no, no llego a esta etapa ortográfica, porque la etapa ortográfica implica que se activa la ruta léxica, pero para activarse la ruta léxica en esta caja de las letras necesito tener una biblioteca. Y para tener una biblioteca necesito haberla creado y necesito, por tanto, haber trabajado la ruta fonológica. A la vez, no. Una vez estoy en la etapa ortográfica, lo que ocurre es que leo. Las personas que ya sabemos leer, leemos indistintamente por la ruta fonológica o por la ruta léxica. ¿De acuerdo? ¿Qué opinas de los niños de 5 años de aprendiendo a escribir y que son considerados con un problema de aprendizaje de la lectura porque presentan escritura en espejo? ¿Cuál es la edad conveniente para aprender a leer? Vale. El tema de la escritura es un tema, a mí me parece bastante crítico, ¿de acuerdo? Creo que hemos malinterpretado un hecho que es cierto y lo hemos tomado erróneamente. El hecho que no es que es cierto es que la escritura precede, de manera natural, la escritura precede a la lectura. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero escribir algo, ¿qué es lo que hago? Pienso que quiero escribir, es decir, el conocimiento está dentro mío, yo tengo que hacer un análisis de aquello fónico, de aquello que quiero, tengo que ligar este conocimiento a la, tengo que ligar este conocimiento a la información, a la, este conocimiento fonológico, este análisis fonológico a la grafía y luego lo tengo que plasmar.
y es más fácil porque viene de dentro. ¿Qué pasa con la lectura? Es externa, viene de fuera y yo no conozco aquello que me dan. Por tanto, tengo que hacer el mismo análisis, análisis fonológico, de correspondencia, grafía, fonema y de producción de algo que no conozco. Por tanto, es más natural la escritura que la lectura. Esto es una cosa. Otra cosa es que estamos cada vez más en estos métodos globales, en esta etapa cero, que es la etapa que dura más y la que se enfoca más, normalmente les damos un lápiz y un papel a estos niños y les hacemos escribir. ¿Pero qué implica hacer escribir si no tienes las habilidades para escribir? Para poder escribir, ¿qué necesito? Necesito las habilidades de análisis. ¿Y cuáles son las habilidades de análisis? Las fonológicas y las de correspondencia, grafía, fonema. Y además, necesito tener motricidad. Si yo no tengo todo este trabajo hecho, la escritura puede convertirse en un problema. Un niño de 5 años, dependiendo del tipo de aprendizaje y de experiencias que haya tenido, solo porque escriba, solo porque no tenga una escritura, clara, tendríamos que ver si es todo en espejo, si hay algo, si hay algunas letras que las invierten, necesitaríamos entender cómo se ha construido este proceso para decir si puede haber un problema más allá o no. Desde mi punto de vista, la escritura, para poder decir, vale, ahora vamos a escribir, y escribir quiere decir lo que yo pienso, ahora lo escribo, necesitamos unas habilidades prelectoras previas, que en muchos casos no se dan. Es decir, empezamos a escribir de saque sin tener las habilidades. ¿Cuál es la edad conveniente para aprender a leer? La edad conveniente depende de la preparación que hayamos tenido y del ritmo madurativo de cada niño. No hay la edad. No es que a los 5 años haya que aprender a leer. Si yo he tenido un entreno fonológico desde los 2, no es lo mismo que si yo he tenido un entreno fonológico a partir de los 4. ¿Me explico? Evidentemente, con un buen trabajo, a partir de entre los 6 y los 7 años, los niños deberían ya tener el proceso culminado sin demasiados problemas. Cuando un niño no puede leer y si reconoce la sílaba, ¿qué se puede hacer para unir la sílaba y formar la palabra que no leen? Es que todo el área fonológica tiene mucha información. Es decir, el área fonológica, insisto, con el aprendizaje matemático, porque en las matemáticas lo vemos clarísimo y a veces con otro tipo de aprendizajes nos cuesta más. El aprendizaje fonológico pasa por distintas fases, secuencias. Trabajaríamos primero una etapa previa, que es a través de juegos de escucha activa y juegos de conciencia de léxico. Luego pasaríamos a una segunda etapa, que es la de conciencia de sílaba. Luego pasaríamos a una tercera etapa, que es la conciencia de rima. Y por último pasaríamos a una última etapa, que es conciencia de fonema. Si un niño está en sílaba, es probable que no tenga el resto de habilidades. Para aprender a leer, ¿qué necesito? Necesito tener una buena conciencia de fonema. Pero para llegar a tener una buena conciencia de fonema, necesito haber trabajado el resto de áreas. ¿Qué es lo que ocurre? Que como normalmente en muchas metodologías no hay un buen trabajo de habilidades prelectoras en materia de conciencia fonológica, no tenemos las habilidades. Entonces, un niño que es capaz de reconocer la sílaba, perfecto, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que trabajar las distintas áreas silábicas, tenemos que trabajar las distintas áreas de rima y por último tenemos que trabajar las distintas áreas de conciencia de fonema. Y cuando tengamos este conocimiento lo vamos a ligar con la grafía. Y cuando tengamos esto, estará preparado para la lectura. Antes, pues le estaremos pidiendo un esfuerzo que no es capaz de hacer. Insisto en el símil matemático, esto es como pedir que multipliquen si no sé sumar o no, o pedir que sepan sumar si no tengo clara la recta numérica. Pues esto es exactamente lo mismo. Marta, ¿qué dos programas has dicho para saber si predomina una ruta u otra? Los programas que he mencionado son unos programas que durante una época estuvieron bastante de moda, entre comillas, que trabajaban principalmente, estaban pensados para niños que presentaban dificultades de aprendizaje de la lectura, como podría ser una dislexia, y que trabajaban sobre el entreno fonológico. Y los programas trabajan igual,
creo que hay diferencias de, no me hagáis decir los precios porque no lo sé, pero creo que hay diferencias de precios, etcétera, y se llaman Binding uno y Glyphing otro. ¿Se puede, ¿puedes volver a nombrar los dos programas de lectura? Vale, ya lo he dicho, lo acabo de decir. Luciana, ¿el método global funciona también para niños más grandes? Vale, vale, Luciana, el método global, después, un poco después de ver la presentación, no sé si has podido estar en la presentación completa, el método global es un método altamente ineficiente en relación a la adquisición de habilidades prelectoras que voy a necesitar activar cuando aprendo a leer. Entonces, yo no recomiendo el uso de un método global, con lo cual no te puedo decir si es recomendable para niños mayores o no, porque yo te diría que mejor que no lo uses. No sé si ha quedado clara la respuesta. ¿El método global no sería un método adecuado si un niño de 8 años tiene un retraso lector? No, si un niño de 8 años tiene un retraso lector, lo mejor que podemos hacer es analizar cuáles de las áreas previas a la lectura, es decir, prelectoras, no tiene suficientemente bien asentadas. Quizá no hay un buen trabajo en materia fonológica, quizá no hay un buen trabajo en materia de correspondencia, grafía, fonema, etc. Entonces, creo que lo que hay que reforzar son las áreas que necesitamos activar para acceder a la lectura, más que trabajar con la palabra global. Porque quiere decir que él o ella de sí por sí solo no ha hecho el paso de análisis, por tanto hay que darle las herramientas para el análisis. ¿Puedes citar el nombre del libro de Massetti? Sí, no era un libro, es la teoría que es alfabetización emergente. ¿Qué actividades serían para mí las top para trabajar la conciencia fonológica? Bueno, si os interesa el tema de conciencia fonológica, creo que alguien preguntaba también por el chat, os voy a dejar otro curso que quizá os puede interesar, además es un curso que está abierto, lo podéis iniciar desde cuando queráis, que es un curso de fonología lúdica, os lo dejo por aquí, en el que lo que hacemos es trabajar todas las áreas fonológicas a través del juego, ¿Y de qué tipo de juego? De juego de movimiento, de juego de experimentación, de juego de música, juegos a través de los cuentos, etcétera, para trabajar todas las áreas. Para mí no hay actividades top. Para mí lo que hay, lo que es importante en materia de conciencia fonológica es la secuencia. Es decir, ¿qué áreas trabajamos? Muchas veces lo que nos ocurre es que nos dejamos áreas o las trabajamos sin trabajarlas en orden. Entonces, desde mi punto de vista, ese es el gran problema en materia fonológica, que no tenemos clara la secuenciación del trabajo y todas las áreas que tenemos que trabajar. La secuencia está clara, la secuencia es áreas preparatorias, sílaba, rima la podemos dividir en dos, mi consejo personal es hacerlo después de sílaba, rima y fonema. Y dentro de cada área, y en especial conciencia de fonema, trabajaríamos actividades de mezcla, actividades de segmentación y actividades de modificación. ¿Qué es mezcla? Mezcla es que yo te digo la palabra e-s-a y los niños te dicen, María, has dicho mesa. Eso es mezcla. Análisis es, yo digo mesa y los niños dicen e-s-a. Y modificación es, tengo la palabra mesa, ¿qué pasa si le quito el último sonido? ¿Qué queda? Mes. ¿Qué pasa si le añado al final? Etcétera. ¿Vale? Os dejo un vídeo que para mí es bastante clarificador, si os interesa este tema, para que lo tengáis de consulta. Este es el vídeo, la secuencia evolutiva, y os lo dejo por el chat, ¿vale? Vale. Ah, Noelia, ¿podrías decirnos alguna referencia sobre métodos analíticos? Todo lo que os he dicho, es decir, si leéis a Stanislas de Haan, que para mí es la madre del cordero en materia de comprensión de la mejor manera de trabajar sobre, sobre el proceso de aprendizaje de la lectura, yo, si tuviera que decir leer un libro, os diría que leáis El cerebro lector de Stanislas de Haan. Es un libro que no es fácil porque está escrito por un neurólogo y es un libro técnico. Y si no eres neurólogo, como es mi caso, pues al principio se hace tedioso, pero una vez ya te haces con, digamos, sí, puedo escribir el nombre, sí, una vez te haces con la terminología, ya no es tan difícil, y os leerlo y luego hablamos, si queréis. El
cerebro, lector se llama, y el autor se llama Stanislas Leon, ¿vale? Los métodos eclécticos. Matiza, Liz, por favor. Un niño con letras o lector puede iniciar intervención en un lenguaje expresivo, comprensivo y refuerza las habilidades prelectoras. Sin problema, sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo ayudar a los niños con dificultades de memoria a través de métodos sintéticos? Entiendo que métodos analíticos. Angélica, tampoco acabo de entender tu pregunta, matízamela, por favor. ¿Podrías ampliar cómo trabajar la conciencia fonológica? Bueno, ya os he hablado bastante de conciencia fonológica, os he hablado de las diferentes áreas y os he dejado también, creo que os he dejado la secuenciación, que para mí es bastante la madre del cordero, y creo que la conciencia fonológica tenéis que tener muy claro que es un área en el que no hay que, es un área de escucha, es un área en el que tenemos que activar nuestra escucha más que activar el trabajo manual, ¿no? Muchas veces pues estamos ligando la fonología a la correspondencia grafía fonema y aquí hay un gran error. Entonces es previo, sobre todo es previo a toda el área de correspondencia grafía fonema. Os animo mucho a consultar estos enlaces que os he dicho y si necesitáis más, pues me escribís o tenéis unos cursos maravillosos a vuestra disposición. Con alumnos con síndrome de Down y discapacidad intelectual, ¿qué método utilizarías? Métodos analíticos, sin ninguna duda, más actividades de fomento lector. Sin ninguna duda. De hecho, siempre que hablamos de dificultades de aprendizaje y la lectura, ¿dónde acabamos? Acabamos en la fonología, porque al final es lo que funciona. Entonces, ¿por qué no lo usamos de manera clara? Trabajemos, si nos preocupa la motivación, que a mí me preocupa la motivación, trabajemos de manera decidida el fomento lector. Pero una cosa no quita la otra. Entonces, trabajaría sin duda métodos analíticos y a la vez ayudaría con toda el área de fomento lector. ¿Sería posible combinar las dos metodologías? Por ejemplo, fijarnos en su nombre y pocas palabras más que le interese reconocer y luego trabajar la metodología analítica. Sí, podemos trabajar el nombre, podemos analizar el nombre sin ningún problema, pero las habilidades fonológicas podemos trabajarlas de manera significativa para ellos a través del juego, a través de muchísimas actividades. Os voy a compartir, si queréis, enlaces. Aquí cómo podéis trabajar la fonología a través del movimiento, a través de la experimentación, a través de la música, etcétera, etcétera. Y veréis que al final lo que es significativo es lo que me motiva, lo que me divierte, lo que, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo hacer un escape room fonológico. Por compartiros enlaces que los tengo aquí fácil, ¿eh? Esto es lo que me motiva, más que mi nombre en concreto, ¿no? Entonces pensamos que solo porque sea su nombre ya es significativo para ellos, no tiene por qué. Es otro, conciencia fonológica con los cinco sentidos. Venga. Vale, quedan 2 minutos, 2 últimas preguntas que me voy a tener, que dejaros. ¿Qué más? ¿Cómo usar los cuentos? Os dejo este otro también de cómo usar los cuentos, ¿vale? Que quizá también os gusta. Y luego también actividades musicales. Vale. Todas las actividades que os estoy compartiendo, Verónica, son actividades lúdicas. Las encontráis muchas más en el curso de fonología lúdica. Ya está. Aquí unas cuantas, ¿eh? Si buscáis en el blog encontraréis más. Bueno, hasta aquí os tengo que dejar. Me quedan un montón de preguntas por contestar. Estoy convencida que encontraremos la ocasión para solucionarlas. Si os animáis a hacer los cursos, a vuestra disposición. Y si no, en alguna otra webinar que podamos hacer. Simplemente deciros que cada viernes publicamos las que haremos la semana siguiente, así que mañana que es viernes, estaros atentos, si os ha gustado,
y la semana que viene, como dicen, más y mejor. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra participación tan activa y nos vemos pronto. Hasta pronto.